We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. Sí, lo he oído, era para que se viera la taza. ¿Hemos empezado ya? Sí. Era para que se viera la taza, no habéis dejado la intriga. Me voy a incorporar. No habéis dejado la intriga. Voy a volver a enseñarla. Ya, ¿no? Con el spam, por favor. Hola, hola y bienvenidos a Café con Kiwis. Todo el mundo a callar, mando yo. Hola, hola y bienvenidos a Café con Kiwis, el programa donde los sueños no se hacen realidad, pero tenemos el mejor café de la grieta y la mejor taza de la grieta. Y hoy, como siempre, cada día, aunque Lucas me ofenda, sigo poniendo la voz que no le gusta cuando presento. Ver su cara es un poema y por eso vamos a empezar preguntándole a él que qué tal está. ¿Qué tal está, Lucas? ¿Cómo se está en el paro? Mejor que la voz de presentador tuyo, la verdad. Bastante mejor. ¿Tú también pones voz cuando presentas? Sí, pero no es una puta mierda. Muy buenos a todos. Bienvenidos. Claro, ahí enfatizas. Tú lo que estás haciendo es como si te vas a, yo qué sé, a cazar cabras al campo. No sé. No lo sé. Esa voz es muy rara. Es muy random. No la entiendo. Es más grave que tu voz, cosa que tampoco entiendo. Y no tiene un tono coherente. Entonces, no sé. O sea, es una mierda. Sin más, no. Eres el Quentin de Café con Kiwis. No, el programa Entonación con Kiwis presentamos. Es Ruth. Y ahora vamos. Bueno, gracias Lucas por tanto, ya veo que estás bien. Vamos a pasar vamos a pasar con Seyfield, que ya no tiene azulejos, ya no es el Seyfield por cierto, que recordamos. Dime. Está Quentin en el chat, ¿eh? Ya. Saludo, Quentin. Un saludo, Quentin. Saludos a Quentin.
Un saludo a Quentin y a todos nuestros espectadores. Bueno, Seyfield, cuéntanos, ¿qué tal estás? Que el lunes no, el martes no viniste y te echamos de menos. Pues el martes tuve una agenda complicada con mi querida Survivor. La Survivor y mi pastor nada me falta. Y bueno, pues la verdad que bien, con un poco de calor, porque si tengo todo abierto, parezco que aquí que soy un chaleco reflectante de la Guardia Civil. Con lo cual me tengo que joder y pasar un poquito de calor de la entrada del programa. Pero quitando eso, todo correcto, todo en orden, muy bien, muy contento, con ganas ya de volver al café con kiwis. Muchas ganas. Me gusta. Y bueno, vamos ahora con mi última colaboradora y sin duda mi aeronáutica favorita porque no conozco otra. ¿Qué tal estás, Ruth? Muy bien, es jueves. ¿Eso quiere decir que mañana es viernes? Mañana es viernes. Y que mañana es viernes, oye, significa... ¿Empieza la semana con kiwis? Y eso significa que mañana Madrid tendrá que enfrentarse a Lucas y a Ruth, lo cual tiene muchísimo peligro. Así que cuidado. Cuidado porque... Pues, cuidado huertas, que llegan. Y bueno, tío, pero no des datos. Esto es como cuando te vas de vacaciones y pones en Facebook: me he ido a Honolulu, no voy a estar en casa durante una semana y no va a haber nadie en casa. Por si queréis entrar a robarme. Por si queréis robarme. Esto es igual. Pues ya sabes, si queréis fotos con Ruth. Porque con Lucas no lo dudo. Con Lucas no acepta fotos. No solo la del paro, ¿eh? No por menos de 5 euros, que lo necesita. Aunque si se quiere pasar a alguien por huertas para ofrecerle un trabajo a Lucas Rojo, está también bienvenido. Correcto. Y los pelotinas de kiwis. Yo solamente voy a decir que más de un equipo de Superliga Orange igual está interesado en ir a huertas mañana. Como sabes, a promoción. Esas son nuestras pegatinas. Bueno, pues vamos a empezar. Y el primer tema del día de hoy es el funneling. El funneling que Riot no tiene ni puñetera idea de qué hacer, no tiene ni puñetera idea de cómo lo ha hecho y no tiene ni puñetera idea de cómo resolverlo. Y vamos a ver cuál ha sido la idea de Riot para solucionarlo. Y así, en resumidas cuentas, parece ser que Andrei Medlel, no sé decirlo, pero Medlel, Van Room, que supongo que será... Que será... Mucho ánimo, Holandés. Digo yo que será holandés, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo le dirías tú, Lucas? Es Medlel. No lo sé, pero si no sabes decirlo, no lo digas. Hay que decirlo, aquí se hace el ridículo o no se hace. El señor que lleva el balance en Rayo. Es que Medlel. Parece ser que hay muchas... Medlel. Es que mucha gente que lleva el balance en Riot, por eso son tan malos. No puede ser solamente culpa de uno. Sí, bueno, pues. Este es el becario, este seguro que es el becario al que le han metido la mierda esta que están haciendo para que se coma los golpes. Esto es así. No tiene otro sentido. Pues parece ser así, resumidas cuentas. Creo que tenéis el artículo en pantalla, por supuesto. Os digo, podemos pasar el enlace si lo queréis. Es del desmarque.com. Y lo que viene a decir un poco es que el objeto de jungla, si tienes el objeto de jungla de nivel 1 o 2, ganas menos oro en... Y ventaja en nivel. Y ventaja en nivel, tienes menos sí, oro en línea. Se cumple una de esas condiciones. Tienes menos oro en línea. Así que esto es lo que se les ha ocurrido para intentar sacar el funneling de juego, parece ser. Así que, ¿qué os parece? Comentadme y que empiece Seyfield, que el otro día no vino. A ver, el otro día, creo recordar, no sé si fue el último café con kiwis o lo comentaste en Sin Anestesia, no me acuerdo cuándo fue. Ruth hizo una alusión a un tema que yo hablo mucho con la gente, que es que Riot estaba intentando sacar un poquito el balance a golpe como lo ha hecho Dota 2, ¿no? De coger y decir, oye, ¿y si en vez de nerfear cosas, vamos intentando potenciar otras cosas para que sean viables? Y empezaron a dar paso en una dirección muy correcta, pero el problema grande que le veo yo ha sido ahora a nivel de que han sacado el funneling sin querer, porque lo de funneling ha sido sin querer 100%, y ha dado una variedad estratégica muy buena porque podía seguir jugando con personajes con AD carries convencionales. Podía seguir llevando tu Chaya a la botlane, tu Varus a la botlane, Caitlyn incluso con el buffo del 8-13 apareció un poco, pero tampoco fue una locura. Y el problema grande que le veo yo es que el remedio que quieren poner al funneling ni le va a poner remedio. Y aparte que creo que es un parche mal hecho, o sea... Creo que ahora mismo el juego está disfrutando de una diversidad de metajuegos que en la vida ha tenido. Y mira que hemos tenido metajuegos diferentes, variados y para todos los gustos, sabores y colores. Y yo creo que coincido en que a lo mejor para el jugador casual
es una putada porque tienes que reinventarte totalmente. Pero creo que a nivel pro y a nivel de entretenimiento, sobre todo, el juego ha ganado unos enteros enormes. Vaya, no sé si alguien opina lo contrario, pero. Pues vamos a ver si Lucas Rojo opina distinto. Yo tengo un problema con Riot. Y no en la noticia del desmarque, sino en el post oficial. En el traducido que pone Sharin. Ponen que es un problema. Yo no lo veo así. Y no entiendo por qué es un problema. Es un problema en cuanto. Ellos dicen que es un problema para el balance. Que es muy difícil balancearlo. Pero, señor, no hace falta balancearlo. Está bien. El funnel tiene un counter que se llama Brawl Comp, ¿vale? Que es lo que hace que contrarreste ese funnel. El funnel tiene un counter muy claro, que es que si pones un jungla agresivo en early y haces el shutdown a la de carry que está en la jungla, no hay funnel. Señor, el funnel es fácil de contrarrestar. No hace falta equilibrio. Está equilibrado. De hecho, Lucas, perdona que te corte un segundo. Buffaron, de hecho, la 8-13 ese tema, ¿no? El de la racha de asesinato. De que se provocaban antes y daban mejores recompensas ahora, ¿no? Sí. Lo tocaron, no sé qué le hicieron, pero sí que lo tocaron. Es que, por eso digo, me parece como que lo que tú comentas, que no es un problema, sacaron soluciones, pero yo te digo, yo creo que es más por lloro. Pero bueno, sigue, perdón. La historia es que no tiene ningún tipo de sentido que digas que es un problema, porque no lo es. Es un problema para ti, para el juego no, porque no entiendes el juego, porque no entiendes el metajuego, porque no entiendes la competición y porque no entiendes tu juego. Por eso es un problema para ti, pero para el resto de gente no es un problema. A lo mejor si sacáis una encuesta y el 99,9% de gente en la competición os dice: señores, no hace falta quitar el funnel, es muy fácil de contrarrestar, muy sencillo. Lo que pasa que tienes que poner las herramientas para que se pueda contrarrestar y tienes que ser un poquito listo, porque si te cogen en un draft una Lulu y un Braum, tú sabes a lo que van a jugar. Si te cogen una Karma y una Morgana, tú sabes a lo que te van a jugar. Si eres lo suficientemente listo, que no hace falta ser mucho, porque Loden el otro día demostró que se puede contrarrestar un funnel, no hace falta que lo nerfees. Luego comentan también en el post que no han encontrado soluciones. ¿Pero qué soluciones vas a buscar? ¿Y cómo no vas a encontrar soluciones? Que las soluciones te las da el meta. Que las soluciones te la da la cagada que has hecho de nerfear a los AD Carries. Que se llaman Brawl Comps, que es, coges todo lo que esté fuerte para teamfightear, lo coges, lo pones ahí en una bola, lo echas para adelante y eso contrarresta el funnel. Pero necesitas un personaje que tenga hard CC para hacer lockdown en el personaje de funnel. ¡Ya está! ¡No hace falta más! Lo que pasa es que no tenéis ni idea, otra vez, de lo que sucede en vuestro juego. Decían que es difícil de equilibrar, pero que no hace falta, que no es necesario, que está equilibrado, que es como... O sea, tú sabes cuándo... Claro, ya, pero me refiero, si es tan simple como si sabes que la gente está tendiendo al funneling porque no puede compost estándar, ¿no se te ha ocurrido que a lo mejor, volviendo a arreglar los objetos de crítico, vuelven a aparecer a AD Carries que a la gente le apetezca jugar en la bot lane para que se olviden del funneling? Igual. Pero volveremos al mismo problema. Pero sin tocar el funneling, es que el problema no reside en el funneling, sino en lo que gira alrededor del hecho de que se juegue funneling. Tocando los objetos de crítico, no haciendo lo que hace Riot, que es voy a reventar los objetos de crítico y ahora todo el mundo va a querer llevar a AD Carries de crítico porque son la bomba. No, pero tocándolos un poquito te permite ampliar un poco más la estrategia. El que puedan aparecer AD Carries de crítico, que puedan ser viables o ser una opción para los equipos y que no solo jueguen con posiciones de funneling. Y como ejemplo a lo que has dicho sobre el counter de funneling, está la partida de Kif del otro día, que Azeti se piqueó un Graves y reventó todo el funneling de Dragons en minuto 4. A ver, también es cierto que... También era Dragons, pero bueno, que claro, es tienes un que ejecutarlo ejemplo. Bien. Me imagino que no Dragons creo, no lo... No creo que la técnica sea imparable, de verdad, o sea... es que se me ocurren 20.000 soluciones y 20.000 cosas que pueda hacer. ¿Dónde está el problema? Yo creo que lo que comenta a lo mejor el son de la chama que comenta aquí en el chat, que en competitivo es muy fácil de contrarrestar y en solo Q lo has quitado si te lo encuentras. Sinceramente, si en solo Q te encuentras un funneling y le funciona al rival es porque pienso que lo estás haciendo mal, porque el funneling necesita una coordinación que en solo Q es muy difícil que la encuentre, pienso. Luego, hay
Ya acabo con esto, mi punto, que me estáis interrumpiendo cada dos por tres. Porque estamos viendo que no acaba. Perfecto. La historia es que también dicen que no creen que debe existir esta estrategia. Lo dicen así en el post. Creen que no debe existir esta estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué? De repente... Yo creo... De repente sale una estrategia... No, luego os voy a interrumpir todo el puto rato, ¿eh? Vale, vale. Encantados, ¿eh? Sale una estrategia que sale de los esquemas por primera vez en 10.587 años de lo que es el League of Legends. Desde el cambio de líneas no teníamos una estrategia que rompía tanto, entre comillas, el juego, en lo que es jugar al juego de una forma estándar. ¿Por qué lo quitas? ¿Por qué quitaste el cambio de líneas? ¿Por qué quitas esto? ¿Por qué quieres quitar las Brawl Comps? ¿Qué quieres hacer con tu juego, Riot? Pero si no sabes lo que quieres hacer. Y es que encima lo que haces lo haces mal. Entonces, no entiendo. No lo entiendo. No entiendo. ¿Por qué quieren quitar el funnel? No entiendo por qué creen que no debe existir. Y no entiendo por qué, aun existiendo, tomas herramientas malas para intentar nerfear esto. Si quieres quitarlo, vuelve a lo que tenías antes. Vuelve a lo que tenías antes, pero no nerfees lo que tienes ahora. Bufa los objetos de crítico, vuelve a tener AD carries abajo y luego ya montas el juego de otra forma. Pero por el amor de Dios, no nerfees la estrategia. Es que no tiene sentido, es que no saben hacer cambios de balance de su propio juego. Que lleváis desde dos... ¿Cuándo salió el LoL? Desde la beta 2000... se empezó en 2006, 2007, 2008, 2009. No lo sé. Lleváis 10.000 años con el LoL. Por favor, ya va siendo hora de que si hay una estrategia, sepáis llevar bien el balance de la estrategia. Pero no, tenéis a Crosscrawler que ha destrozado el WoW, tenéis a gente incompetente en el PvE y tenéis a gente que no tiene ni idea de hacer su trabajo y que lo demuestran de forma sistemática, constantemente, con cada parche, con cada parche de mid-season, con cada parche de pretemporada y con todo lo que hacen. Entonces, o bien echáis a gente, o bien aquí falla algo, os falla la cabeza, no lo sé. Es así. La cuestión es volver a lo de siempre. Riot se dedica a nerfear y no a mejorar el juego. Sistemáticamente, cada vez que sale algo que está muy roto, se lo carga de golpe. Y el funneling ha salido como consecuencia de cambios que has hecho que, a pesar de que te quisiesen poner las medallitas, no tenían ni puta idea de lo que estaba pasando. Cuando salió lo del funneling, no, ni lo vieron venir, dijeron, Dios mío, qué locura es esta, que acabamos de hacer con el juego. Y está guay, o sea, le ha dado una dinámica muy buena y yo creo que la solución no es prescindir todas las estrategias que los equipos tienen a su disposición o que todos los jugadores tienen a su disposición, sino ampliarlas. Tengo una posibilidad de jugar funneling, tengo una posibilidad de jugar estándar, tengo una posibilidad de jugar un counter funneling. Tengo mil posibilidades. ¡Qué divertido! Bufa cosas que te permitan inventar nuevas estrategias contra el funneling o como sucedáneo del funneling para poder jugar de muchas maneras. Que la cuestión al final es volver a lo de siempre. Ha salido algo que ha cambiado el juego y tu idea es, no quiero cambiar el juego, quiero volver a lo de antes. Pues venga, arreando. Pero y hay ya un párrafo... Pregunto yo, ¿ese problema realmente, porque lo está diciendo por el chat y yo coincido plenamente en eso porque lo ha demostrado el juego a lo largo del año, es que yo creo que también estamos echándole mucha culpa a la empresa, que obviamente es la principal causante porque es la que explica el equilibrio, pero también hay que tener en cuenta que el juego tiene un prototipo de jugador, podríamos decir, mayoritario, que tiende a ser cómodo, y ya no lo estamos viendo solo a nivel de solo cushion, ya lo estamos viendo a nivel competitivo. Ya lo comentaba el martes con Reckless de que él no quiere ni siquiera adaptarse, no quiere ni intentarlo. Él mismo lo ha dicho, no quiere ni intentarlo. Que hasta que no vuelvan los tiradores, pero no vuelva no, a jugar. Pero es que no estás poniendo soluciones para que vuelvan los tiradores. Claro, no lo estás arreglando de esa manera. Estás confundiendo. Yo no digo que no estén poniendo la solución. De hecho, he dicho yo el primero que me parece una solución de mierda y un parche muy malo para intentar solventar un problema que no es un problema. Realmente. Yo te digo, yo el problema que veo es que hay que entender en parte también por parte de Riot, que además ha dicho aquí GG Micael, mejor que yo lo puedo decir, que sí que saben lo que quieren hacer. El foco está en los jugadores, no en el competitivo. Y
El problema cuál está en que si hay 10 jugadores, de los cuales 7 pertenecen al mayor estrato de jugadores, que es a esa gente que juega for fun, si esa gente no se siente cómoda, esa gente al final es la que les da de comer, pues por desgracia se tienen que bajar los pantalones. Y repito, de verdad que yo creo que mientras más variedad de estrategia haya en un juego, mejor para todos, incluso para los jugadores de a pie, podríamos decir, para los no competitivos, como para los equipos competitivos, porque al final, si puedes jugar todo, estás ganando todo el mundo, porque luego no te pasa en plan de, yo qué sé, pues yo era OTP Timo AD y ahora Timo AD no se juega por no sé qué historias, ¿no? Mientras más viables sean todos los personajes, mejor. Por lo menos yo... Voy a leer un parrafito de la noticia que pone que otro de los cambios es el nerfeo al Conqueror, que se lo van a hacer para lo siguiente. Pero pone que solo se ha adelantado algunos detalles del nerfeo este al Conqueror, que se lo quieren hacer con la idea de que los tanques vuelvan a ser más relevantes. ¡Otra vez! ¡Otra vez de League of Legends! ¡Tanques, tanques, meta de tanques, 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 tío, de verdad! ¿Eso es para lo que quieren nerfear el funneling? Para poder volver a jugar todo tanque. ¿De verdad? Volvemos otra vez a League of Legends de la Season 4. ¿Pero qué está pasando? O sea, si no me estás dando soluciones. Es como, voy a quitar la estrategia más molonga de los últimos 10 años del LoL para volver a jugar Maokai Top. ¡No! Personajes simples, de ejecución simple, que reduce el margen de frustración del ancho grueso de comunidad. Es que es feo, es muy feo, pero... Pero hacia mí el paneling me parece maravilloso, me parece maravilloso estar en solo Q. Y que un pavo vaya 15-0 en el equipo contrario porque me ha reventado la boca. Pues ya está, me jodo, para la próxima lo hago yo. Pues, y se acabó. Vamos con la última esa, que Lucas estaba diciendo que no con la cabeza. Vamos con la última opinión y pasamos al siguiente tema. ¿Lucas? Que me aburre. Me aburre Riot. Me aburre mucho Riot. Me aburre, sin más, y siempre es lo mismo. Y me aburre, y me entra sueño. Notas del parche. Ay, perdón, ya estamos en la LCS. Vale, ya me he despertado. No, o sea, basta. Que me da igual. O sea, que me den igual los casuals. Que el LoL está perdiendo gente porque está el Fortnite, porque está el PUB, porque hay juegos mejores y más divertidos que el LoL. Que no, hombre, que no, que nos despertemos de la realidad. Que me da igual los casuals. Que muy bien, te dan de comer, perfecto, espectacular, increíble. Me da igual. Es que me da igual. Porque, ¿sabéis qué es lo que ha hecho que el League of Legends explote de verdad? DreamHack 2011, campeonato del mundo. Eso es lo que hizo popular al LoL. Los esports es lo que ha hecho popular al LoL. El LoL es un esport, no un videojuego. Es Fortnite es un videojuego. Es el esport. Fortnite es un videojuego. El LoL es un esport. Por favor, empieza a enfocarte en el esport. Empieza a tomar las decisiones en base al a la gente que trabaja para ti. Eso es lo que tienes que hacer. Y dejarte de mierdas, de gente random que te da igual. Que es que me tienen que pagar la comida de mis hijos. ¡Tronco! Pues haz la LCS que te dé dinero. Porque no quieres que la LCS te dé dinero. Porque no estás invirtiendo dinero en que la LCS te dé dinero. Porque no te sale de los huevos. ¿Por qué eres un vago? Porque son unos vagos. ¿Por qué llevan siendo unos vagos mucho tiempo? Porque la herramienta de práctica salió después de 87 años que estuviéramos de gente llorando, ¿eh? Claro. Llorando. Luego, que la herramienta de práctica no sea multijugador, eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Que no haya un modo repetición online con una pizarrita, eso es una vergüenza. Lo del League of Legends es una vergüenza. Y no se están centrando en mejorar el juego. Lo único que hacen es cambios de balance, sacan skins, me lavo las manos y a tomar por culo. No estás mejorando tu juego, no estás mejorando tu videojuego, no estás mejorando el eSport, no estás haciendo nada de eso. ¿Qué estás haciendo, Riot? ¿Qué estás haciendo? Unas ¿No skins estás haciendo muy guapas, tío. Nada. No muy estás guapas. Haciendo nada. Llevas 3 años sin hacer nada. Nada. Que el juego sigue... O sea, que cuando quites esto del funnel, que cuando te quites las Brawl Comps de medio... Va a seguir el mismo juego y nos vamos a aburrir porque no pones herramientas para que la gente mejore. Porque el problema es que la base de jugadores a la que tú dices es que son muy malos porque no les das herramientas para que mejoren. Porque la herramienta de prácticas es una basura. Con lo que puedes hacer y el spaghetti code de toda la vida que has hecho, con lo que puedes hacer,
no estés haciendo nada. Y aprovecha el dinero de toda la gente que te da la paguita para que seas rico, Mark Merrill, Trindamer, para que seas rico, utilízalo para mejorar tu juego, porque no lo estás haciendo y ya va siendo hora de que lo hagas. Bueno, pues vamos a pasar otra vez de las partidas de 20 minutos con Gjarnar Heimerdinger a las partidas de 90 minutos de Origen, señores. Yo, vamos a ir cerrando este tema. Pues nada, Riot hace un parche. Aquí nos gusta el parche. No gusta el cambio, no gusta... A mí me hace mucha gracia porque Riot hace cambios, lo que hemos hablado a veces en Zona eSport, como un pollo sin cabeza. Luego la gente y los equipos que son los que se dedican a esto reinventan el juego, porque son los que se curran reinventar el juego, porque no te lo da Riot, te lo tienes que buscar tú. Y cuando te lo buscas, te lo joden. Claro, es tiempo, es lo que se les ha pedido siempre con los parches, tiempo. Has hecho un parche, ha salido lo del funneling, la gente le ha explotado el cerebro y con tiempo han descubierto el counter de eso. Y ahora otro parche, para volver a tocar los cojones, tío, no da tiempo a que el juego evolucione por sí solo. Es constantemente el lo toco. Y bueno, ya veremos dónde acaba. Eso es nuestra opinión sobre el funneling, con Lucas como el más crítico de los tres. Y vamos a pasar ahora a la siguiente noticia del día de hoy, que es que nuestro pobre y amado chino favorito para mí, Uzi, se tiene que retirar un tiempo. Se tendría que tomar un descansito porque ha sufrido una lesión en el hombro. Esto nos lleva a, entre otras cosas, a mí me lleva mucho la curiosidad de si Royal seguirá siendo ese equipo tan brutal sin Uzi. Y también me lleva a la curiosidad de que luego, para que luego digan que no nos lesionamos, una lesión en el hombro por mala posición, por lo que sea, pues aquí estamos. Y que Ruth sí quería hablar, así que. Solo quiero decir una cosa: el martes hablamos de lo de si China era mejor que Corea, ¿vale? No. Ya no. O sea, ya está. O sea, China ya no va a ganar el mundial de League of Legends. Muerto Uzi, se acabó igual, la rabia. Igual Uzi llega, que ha dicho un tiempo. Sí, pero ¿cómo llega? A ver, a lo mejor llega bien. O sea, ya se ha tenido que alejar por problemas. Pero a lo mejor llega, a lo mejor precisamente lo han retirado ahora y le han hecho descansar ahora para llegar al mundial, probablemente. Tienes que llegar, porque no estamos hablando de que te retiras del competitivo para ponerte a jugar solo en tu casa. Creo que la de carry, el otro de carry que tienen, dicen que es muy bueno, ¿eh? En plan, creo que es China... chino, pero perfecto. Da igual. Uzi es el mejor A de carry del mundo. Sí, sí, creo que para el mundial llegan. Sí, pero que pero al ¿cómo llegan? Llega, repito, ¿cómo llega sin haber jugado X tiempo? Teniendo que ponerte al nivel de tu equipo que va a seguir compitiendo. Teniendo que ponerte al nivel de los coreanos, que ya sabemos que cuando entran en mundial se olvidan de las tonterías. En teoría la LPL pasada empezó con el otro de carry, no sé sí. si... ¿Ivoy? No, Ivoy no. No, el otro de carry, no sé cómo se llama. Anyway, empezaron con el otro de carry y a los 6 iban bastante mal, por lo que parece, y apareció Uzi en escena y empezaron a remontar una barbaridad y acabaron ganando. Es decir... Porque no va de eso, que va de ganar el Mundial, ¿no? Pero que no creo que a lo mejor no llega tan mal de nivel, que lo estamos poniendo aquí como tal. Habrá que ver cómo vuelve. Pero que igual sí que es inteligente dejarle descansar ahora para que llegue al Mundial. No, a ver, es inteligente que si tiene un jugador lesionado descanse, punto. Da igual cuándo. No, pero a lo mejor ahora para que llegue... A lo mejor lo que están pensando es precisamente en el Mundial. Bueno, que, bueno, pero que la lesión veremos. La tiene que tener, porque no lo pones a descansar ahora por si acaso se lesiona mañana, ¿sabes? A lo mejor no creo que lleve que esto haya aparecido hoy. Como a no ver, se Lucas. Pueden jugar a de carries, pues... Pues no pasa nada. Pondrán pasa a un nada. Top laner en... A lo mejor llaman a Wipo para claro. que vaya allí a... O a Rekle. O a Rekle. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Royal Rekle ficha por China. Royal Reckless, Royal Java, podemos dar. Sí, claro. Royal Caracas Junior. De todas formas, que esto, o sea, esto va a ir ocurriendo y va a ir ocurriendo mucho más, ¿eh? Que no descansan, tío. Los jugadores tienen serios problemas y muchas veces no se visibilizan. Es decir, hay muchos jugadores que han tenido muchas lesiones y aún no es un problema de verdad, y eso es algo que me preocupa, porque no hay gente especializada en solucionar estos problemas. Hemos visto un caso muy, muy, muy claro, que es lo que ha pasado con Pwn,
Pound sufrió una lesión también, no sé si fue en la espalda o no recuerdo dónde, pero tuvo una lesión y el nivel con el que volvió Pound era irrisorio, era muy malo, muy malo con lo que había el sido. El primero fue Triton, cuando se partió la mano en Millennium. Ya, pero bueno, un poquito, eso fue... Coño, no es chino, pero era muy bueno y es ajeno al juego. Claro, pero fue culpa suya, porque estaba de fiesta en un parking y se reventó la mano, entonces... Vale, sí, pero no, me refiero a una lesión, al fin y al cabo. Ya, claro, pero es que sí, pero eso es de ser tonto. No es lo mismo. Derivada del juego, derivada de estar jugando. Derivada de jugar, no derivada de ser... Claro, derivada de la selección natural no cuenta. Claro, efectivamente. Entonces, a mí me preocupa que estas cosas sucedan. Hemos visto a jugadores que ha acabado su carrera, como es el caso de Reven aquí en España, que nunca se menciona, ¿no? Es una cosa que yo veo que ha pasado... Y como que nadie le da importancia, ¿no? A uno de los mejores jugadores de la historia de la SLO se le acabó la carrera por una lesión y nadie ha dicho, joder, oye, qué preocupante, ¿eh? Joder, macho, nos tenemos que poner las pilas con estas cosas porque de verdad que no puede volver a suceder. No, seguimos teniendo casos, incluso hay casos en España, como es el caso de Jerome, hay bastantes jugadores con problemas serios de muñeca y de espalda por las posturas. Y no veo una preocupación en el ambiente, ¿sabes? No veo a la gente diciendo, hostia, joder, es que nos tenemos que poner las pilas de verdad. Y no veo a gente visibilizando tampoco el tema, que es algo que me preocupa por parte de los clubes. No hay nadie que haya salido en un club diciendo, joder, es que las lesiones son algo que hay que tener en cuenta. De hecho, ya no una lesión, pero sí una enfermedad, que por ejemplo fue lo que le pasó a Razork, es preocupante y no he visto a nadie cogiendo sustitutos de calidad. No he visto... mira Movistar Raiders, es decir, ha pasado de tener un 10-man roster a 6 jugadores y 4 de la cantera, ¿sabes? Entonces, me preocupan esas cosas porque nadie está tomando, por lo menos en España, las medidas necesarias para que, oye, vale, si el día de mañana se me lesiona mi jugador, que este pueda ocupar su sitio. Sí, es como en cualquier otro deporte. Tienes X jugadores de los cuales solo juega un tanto por ciento y los otros están, pues, por si acaso. Y en el caso del LoL no, porque los jugadores juegan todo. Y no solo eso. Split de primavera. MSI. Bueno, split de primavera, playoffs, el europeo. Vamos a suponer que estamos hablando de un jugador LSS que no juega el europeo. MSI, split de verano, entre medias de rival, terminamos, nos ponemos con el mundial, terminamos un mundial, seguimos con All-Star. Cuando termina el All-Star, oh, Dios mío, ya ha empezado el split de primavera otra vez. No paran. Y se está jugando todo el rato, no solo en competitivo, sino también detrás en tu casa entrenando. Lo lógico es que te salga la mierda por algún lado. Es lo más normal, en realidad. O sea, que haya lesiones es lo más normal del mundo. Es que pero es verdad que un jugador lo juega todo él... Todos los entrenamientos, todas las partidas, todos los torneos, todo, cuando lo juegas absolutamente todo, es que no te da la vida. Habría que tener una sanidad o un seguro contratado para este tipo de situaciones. Sí, no, existen, de hecho. Y recambio, porque por mucho seguro que tengas, si tu jugador peta. Pero para cuidarlos, sí, también, pero para, sí, pero para hacerles un... Me refiero también, aparte de eso, para hacerles un seguimiento, para, pues, en plan, oye, mira, me duele un poquito, pues vamos a llevarte al fisio, vamos a pillar el problema cuando está empezando, no cuando ya ha terminado, ya tienes el problema total, ¿sabes? En plan, y ya no hay solución, o ya tienes la lesión, que también se puede hacer, pues mira, todos los fisios que tiene el Real Madrid, por ejemplo, o un equipo de fútbol, son también para prevenir este tipo de situaciones. Aparte de buscar sustitutos, que también es verdad, que al final sigue esa evolución a tener más jugadores, es una evolución lógica para este tipo de situaciones, pero sí también la prevención es muy importante. Eso también es algo que no se está instaurando, al menos tampoco yo no veo que se instaure. Sigue, Seyfield, perdón. Que lo que te quiero decir es que, a ver, si lesiones hay, obviamente, toda actividad que hagas en tu vida, desde levantarte de la cama, tiene un riesgo, obviamente. El problema grande que hay es que los eSports, la gente asume que como no te mueves, no haces ejercicio ni nada. Y el problema, que lo comentaba también aquí Rebufo, es que la mayoría de lesiones asociadas al tema de los deportes electrónicos, la amplia mayoría son a nivel nervioso, no son a nivel muscular. Por ejemplo, el túnel carpiano, si nadie sabe lo que es, le incito que busque un poco por Google porque se lo va a explicar mejor que yo. Es una enfermedad que es muy típica de estos deportes y que se puede solucionar con un simple cambio de que en vez de apoyar la muñeca, apoyes un poco más de lo que es el antebrazo. Desde una cosa tan tonta, que por ejemplo, yo nunca he visto, que lo comentabais vosotros además,
que ningún equipo le hayan hecho hincapié a eso. O el, joder, siéntete derecho. O el, oye, usa esto correctamente y demás. Y ya, por ejemplo, ya empiezan a aparecer cosas a nivel ergonómico para jugar. Por ejemplo, aunque sea un poco de spam, pero ahí está de Digma, que lo fundó Deitor, que son teclados ergonómicos, que es para que te lo pongas tú a tu gusto totalmente como te sea correcto. Yo digo, el problema que hay es eso, que las lesiones son muy duras. En muy poquitos casos se consigue que salga bien. Son muy caras de tratar y es algo que te va a acompañar de por vida. Y que creo que por no apoyar bien la mano, creo que por apoyar la mano un poquito más hacia adelante, por poner un ejemplo estúpido, ahorrarte que vivas tu vida con normalidad, puede estar guay. Pues puede estar guay. Iba a decir, hablando de Pound, justamente leí el otro día que volvía. Creo, si no recuerdo mal. Creo haber leído que iba a volver, no tengo ni idea, me acabo de tirar un triple, no sé si era Pound o otro midlaner, pero comentaban que volvía, lo buscaré. Vamos a pasar al siguiente tema, que es, este es muy interesante, sobre el tema de las lesiones, y vamos a pasar ahora a enseñar una jugada maravillosa de Cutie Pie, que con Heimerdinger, para por si acaso desaparece con estos cambios, para que Ruth no lo eche tanto de menos, hemos traído una jugada de Heimerdinger. Así que si realización me la pone en pantalla, pues maravilloso. No sé cuánto va a tardar, Silv, no tengo medido esto. ¿Tú? ¿Cómo se nota que tú no tienes pinganillo? Ahí está. No tengo pinganillo, aquí vamos más a lo cutre. Ya lo estoy viendo en pantalla, es una jugada, a mí me parece flipante cómo trolea el Lee Sin. Si queréis verla, es maravillosa, no la he enseñado, pero a mí me parece flipante. Aparte de que falla el ultimate, que yo lo veo con retraso, ¿vale? Pero en plan, falla el ultimate y es patético, pero es muy, muy graciosa de ver. Y eso, quería meter un pequeño inciso. Acabamos de poner esta mierda, en serio. Sí. Sí, perfecto, y vamos a pasar al siguiente tema, ahora sí, de verdad. Hay que tener un poco, hay que descolgar un poco el programa. Está bien, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente tema. Equipo, y este sí que lo habéis preparado, que lo sé yo. Equipo español, el mejor equipo español que podéis imaginar sin jugadores ni que estén jubilados, como Peque. Yo ni lo he pensado, lo voy a hacer. Vale, pues ahora lo sobre la marcha. Lucas sí que se ha preparado, así que va a ser el primero. Y tiene que ser de ligas, que puede ser de ligas que estén en inglés y tal, pero no en la LCS, ¿vale? El mejor equipo de españoles por debajo de la LCS. Ya pero que Penguins ¿qué, ha hecho ¿qué criterios estamos valorando? ¿Solo el mecánico? No. El mejor equipo. Equipo, el mejor equipo. Equipo. Vale. Intento, sí. Esto es más complicado de lo o sea, que tiene que ser el equipo, claro, no me vale jugadores individuales vale, por posición. Lo tengo, no. Lo claro, tengo. ¿Vale? Sí. Si no, te pones a los mejores por posición y ya está. Exacto, que es no. Relativamente sencillo. Vale. Tiene que ser el mejor equipo. O sea, vale. Penguins ha hecho su equipo de cinco españoles, así que ahora en Café con Kiwis, cada uno quiero que haga su equipo. Vamos a hacer un comunio de equipos españoles, de jugadores españoles. Pues empieza Lucas Rojo, que sé que lo tiene medido. Top. Rosendo Fuentes Bóveda. Ojo, Challenger 683 puntos. Jungla. Os voy a sorprender. Giro. En la midlane, Lucian. AD carry, Nixerino. Y support, Falco. Nixerino vale, ¿no? Hombre, a ver, Nixerino en teoría. Sí, Nixerino no está ni retirado ni en liga del LCS. Nixerino es del Polo Norte ahora mismo. O sea, podría estar vale. En cualquier parte. Pero venga, sí, okay. te lo vamos a ceder. Bueno, en realidad, Nixerino. Bueno, da igual. Vale. Os explico, Shotcaller y capitán. El señor Jesús Falco. Ah. Nixerino, principal fuente de daño. Lucian, segunda fuente de recursos. Giro, lo utilizo para poner visión y sobre todo le doy picks como Camille, picks un poco más agresivos, Graves y tal, para hacer un poco lo que hace Razor, pero sin ser Razor. Y a Rosendo Fuentes Bóveda le doy un Gragas o un Maokai y que aguante ahí con los dientes, que aguante. La y... gente, para que no sepa quién es Rosendo, es Sendo. Claro, claro. Es Sendo, que igual sabe alguno, quién es Rosendo. No lo sé, si tú sabes que la gente está aquí... Sí, pero si tú sabes que las 30 personas que están aquí conocen a Sendo, que ahora mismo está jugando en Excel, pues a lo mejor no, a lo mejor hay alguien que ha llegado nuevo, quién sabe, hay que decirlo por si acaso. Sendo, que es el top laner de XL, Excel. El Reino Unido. Yo, ya lo tengo. No hay mejor equipo que este. Ya os lo digo. No hay. Pues, coincido contigo en dos jugadores. Perfecto. Ya está, solo en dos. Vale, pues...
pues yo te doy paso, Ruth. Como veo que ya lo has pensado, pues te toca. Yo también coincido con lo de Sendo. Me parece una injusticia que a día de hoy no siga en ese Leo, pero bueno. En la jungla yo voy a poner a Razor. En la Midlane yo voy a poner a Diamond. ¿What? ¡Sí! ¡Sí! ¡Calla! ¡Sí! ¿What? De... Había opciones, te juro, que es la que más me ha sorprendido, te lo prometo, ¿eh? A ver. De Adica Riajada y de... ¿What? Y de Caracara Falco. ¿Pero qué carrilea? ¿Cómo que qué carrilea? ¡El poder de la amistad! No, para eso, los recursos? Para eso necesitamos a Caracal. ¿Hola? Por ¿A quién favor? Le da los recursos? Hay un montón de gente para dar recursos. ¿A quién? A Razor con Java. ¡Cinco jugadores! ¡Java! Por favor, pero es que de verdad parece que a día de hoy, como solo podemos, somos súper resultadistas, no nos acordamos de la época en la que Java ha hecho ganar. ¿Qué a época? ¿Que es el mejor equipo en este meta? ¿What the fuck? ¿Qué dices que es el mejor equipo? Ah, en este meta mis narices. Yo estoy hablando del mejor equipo español. Hombre, a ver, puede ser. No del que mejor ser, equipo en este meta. Igualmente, ¿pero qué iba a ganar en Java? Del mejor equipo español. No, en este meta voy Hombre, a pensar a en los jugadores que me puede pueden ser, jugar el funnel. Puede no, ser, me puede, la pela el funnel. Puede ser en este meta y en todos. En no sé todos, si porque es un equipo. Yo soy una franquicia españolica y tengo que pensar a 3 años vista, no en el funneling. Y juego una composición para cualquier cosa, no para el funneling. No cojo un jugador para cada línea. Diamond, o sea, tienes Diamond. A una persona, ojo, Sendo que va a holdear la línea en su gran mayoría. No sé qué le des. Le puedes dar que en el. Pero que no me vendas tu equipo. Que entonces, yo ya he dicho no, no, mío, no, ¿vale? No, te estoy te estoy intentando entender el tuyo. Tienes a Razor que tira bastante de recursos, ¿vale? Es un muy buen jungla, necesita recursos, ¿vale? Luego tienes a Diamond, que es un pavo que juega magos de control y ya está. Porque solo juega magos de control, no hay ninguna otra cosa. No juega asesinos, no una juega. Una LeBlanc sí que la hemos visto, ¿no? Bueno, sí, cuando estaba rota, pero es que la juego hasta yo, no me jodas. Pero ha jugado muy bien Xerath, ha jugado muy bien Syndra, ha jugado bien Orianna y ha jugado magos de control toda la vida. Luego pones a Java, que juega AD Carries también, muy bien. Pero también de control, que no olvidemos que su mejor época como jugador era cuando estaba Kalista, cuando estaba Jhin, cuando estaba Sivir y cuando estaba Ashe. Ese era su o sea, a ver, yo he visto hacerse pentas con Kaylin día y día también, no y, sé coño, si y Chaya y Chaya también, y Chaya no sé también si era baneable, sí, por parte estaba de rota, loco. Estaba. Tío, ya, claro, pero ¿qué pasa? ¿Que tengo que hacer un equipo español por cada season del League of Legends para que estés a gusto? No, pero ¿cómo carrileas la botlane? ¿Pero cómo carrileas la botlane? Que Falco es malo en línea, que Java no es bueno en línea. Falco es malo en línea, pero es bueno a nivel de conjunto. Pero por supuesto, pero por eso tienes que tener a un lane partner que por lo menos sea decente en línea. Bueno, vale, ¿no te gusta Java? Pues te pongo a Neo. A Neo. Madre mía, está borracha. Está borracha. No, no habléis de Neo si no tenéis ni puta idea de quién Oye, es Neo, que, ¿vale? Que yo le conozco, TCL pero... Power. TCL Power no, Survival Power, amigo mío. Pero también estaba en la TCL. Sí, pero gracias a Survival. Muy bien. Bueno, es mi equipo. Venga, mi equipo sí. Y se le respeta. ¿Vale? Sí, sí. Y de la frase de otra manera. Y de Coach Loden. Entonces sí es un buen equipo. Venga, Sifil, te toca. Yo coincido prácticamente con el de Lucas. Pero no vale, o sea, estás normal, lo tendría... No, no, simplemente normal. Cambiaría el jungla. La jungla teníamos que haberlo creo... escrito antes de haber empezado con ya. Esto. Yo sinceramente creo que la jungla Razor me parece mejor a mí, por lo menos a mi gusto, ¿eh? A mi gusto me parece mejor jungla que Hiro. Pero no hablamos de eso. Y ya está. Hablamos aquí como, cada uno habla de lo que le da. Hablamos equipo bueno, como conjunto, ¿sabes? Vale, pero yo creo que sinceramente ¿crees que Razor no funcionaría mejor en ese equipo? Es que si nos ponemos así, a lo mejor resulta que a Razor le gustan las películas del oeste y a Java, o sea, bueno, Java no, ¿no? A Serino, no, no, le gusta otro tipo de películas. Es que son muy difíciles no, de decidir. Es cómo juegan. Yo creo que sí, yo creo que choca porque yo creo que Razor es capaz tanto de jugarte un jungla para echarse la partida a la espalda como un jungla para apoyar a su equipo, pienso. Por lo que sabe pero... esto. Pero el problema es que si pones a Razor, tienes a tres carries y a otro posible en Sendo. Es decir, tienes casi 4 carries. Sí, y eso no funciona.
Mientras la gente tenga asumida que eso funciona, esa partida no tiene que ser carry, sino apoyar al otro carry, no veo por qué no funciona. Ahí ya, ya entra el coach, no entran los jugadores. Ya, pero es que entonces el equipo no es tan buen equipo. Es que, sinceramente, decirme que un equipo por el cual no puedes tener cuatro posibles condiciones de victoria es peor, entre comillas, que un equipo en el que podrías tener tres... Pues sí. Me parece a mí que... Bueno, o sea, a lo pues mejor sí. Mi criterio, que tampoco... No, que no es ni que sea más válido ni pones más válido. A cinco estrellas, que son la puta hostia, y no estrella. Te funcionan. ¡Ojo! Ah, ¿no era el caso ese de Movistar Raiders la temporada pasada? La temporada pasada no tenían seis, tenían ¿no? diez. Bueno, te ponías a Flaxish, a Magifélix, a Cintro... Pero el problema de Raiders la temporada pasada es que Flaxish no consume recursos, consume todos los recursos. Uh-huh. Y no se puede jugar con Flaxish directamente, porque o gana en la partida o no la gana nadie. Eso no... Es que eso es muchísimo peor que el hecho de que tenga jugadores que consuman más menos recursos. Es que todos los recursos se te van a la top lane. Yo te digo con lo que ha dicho Quentin, de que es mejor equipo más fácil hacerlo con mejores jugadores. A mi parecer, Razor, si es verdad que luego a lo mejor a nivel estratégico, pues oye, si es verdad que a lo mejor es más fácil encajar con Giro, que sea un jungla que a lo mejor, yo qué sé, va a sonar feo lo que digo, ¿vale? Pero que su ego no le permita jugar para otros y que sea más fácil de tenerlos en contra, por así decirlo. Pero ya que sé, yo creo que... Si te coges cinco jugadores que sabes que son buenos, además, ya con el argumento vivo que tú me has dado, tú ya asumes que Sendo lo vas a destinar a aguántame la línea porque sé que no vas a perderla. No te tengo que destinar recursos ni para que aguantes ni para que ganes. Pero Sendo es un tú solo vas a poder. Si tú ahora me coges y me dices, pues puedo sacrificar un matchup en medio para dar un matchup ganador en la jungla o en la botlane, porque tienes botlane que es un dominante. Tienes una línea en midlane que a priori podría ser dominante. Y en el caso de que tengas un draft, que te venga aquí un pavo que tú drafté, tienes encima otra condición de victoria que sería un jungla que pueda echarse la partida a su espalda. No te sé decir a lo mejor que sea mejor que el tuyo ni peor, porque sinceramente también estos son castillos en el aire. Pero yo creo que mientras más posibilidades tengas como jugadores individuales, gente que se pueda echar la partida a la espalda, por eliminatoria, más fácil te va a ser ganar, pienso. Bueno. Yo te voy a hacer otro, ¿eh? Te voy a hacer el último. Que es Werlyb, Razork, Lucian, Java y... el señor Falco. Claro, ahí lo equilibras de otra manera, los recursos. Correcto. ¿Explicaroslo? No, es muy sencillo. Los recursos normalmente van para Razork y para Werlyb. A Lucian le das magos de control y que farmee ahí con calma. Y, o sea, y me luego... acaba de echar la peta porque Diamond usa solo magos de control y ahora está diciendo que un equipo en el que Lucian use magos de control, pero... No, pero... porque en tu equipo que Diamond use magos de control es un problema. En tu equipo, porque tienes a Sendo, que va a holdear línea, y a Diamond, que usa magos de control, que son para holdear línea. Entonces tienes dos líneas que están holdeando, que no van a ganar. Entonces, yo me doy la oportunidad de decir, vale, voy a destinar prácticamente todos los recursos a Werlyb y a Razork, que Lucian juegue magos de control, que va a holdear línea, y abajo, con Falco y con Java, sé que no voy a ganar las líneas, pero sé que Razork, si hace un gank, como la línea... va a estar en mi torre, tiene más posibilidades de poder conseguir una kill y poder pues rotar a un objetivo o conseguir y transicionar algo en... Por ejemplo, si hago el lane swap este del minuto 10, voy para arriba, puedo conseguir un heraldo. He de decir que he descartado bastantes jugadores españoles muy buenos solo por comportamiento. Buah, a casi todos. Carbono, Davi. Dual. Mini Duque. Ismael. Yo a Ismael le quiero mucho, pero se muere demasiado. Pues bueno, vamos a... Después de esta trepidante conversación sobre si Razor o Cogiro... Yo no tengo, yo soy el presentador. Eres el presentador para lo que quieres. Sí. Yo aquí me he librado. Yo soy el presentador. Ya está. Yo me quedo con el de Lucas, me ha gustado. Lo tenía escrito yo también. Normal. Sí, yo también lo tenía escrito, sí, en un post-it sí. Que acabas de sacar del cajón, cabrón. Ojalá, tío, lo tengo escrito justo aquí. Mira, es que justo me deja, me lo deja allí, sabéis que me da mucha pereza levantarme. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, aunque a mí Hero me parece malísimo, pero bueno, ya podemos entrar en la pero tiene mejor razón, tío. Abro. Vamos a por el siguiente jungla. Punto. Jungla. A ver, que puedas meter en el equipo, sí. Porque David es más bueno, pero no puede. Y Carbón igual.
Sí, exacto. Pero bueno, por lo menos Giro tiene buena actitud, ¿no? Si quieres que... ¿No hay, ¿no hay más junglas españoles en serio? No hay más. ¿Coldo? ¿Coldo? Kevin. ¿Coldo? Pero Coldo es un flan. Que en las finales de la TCL... Vamos, para vale, ya... Aquí habéis dicho que si no había más junglas españoles. Yo he dicho que sí. Otra cosa es la viabilidad del mismo. Claro. Pero existir existe. También te digo que si ese chaval el único problema que tiene es... Eso, creo que dentro de lo que cabe es algo que se puede solucionar, al final. Con experiencia. Claro, pero sí. Es que entonces no lo tienes en un equipo. O sea, lo tienes en una cantera, que es lo que está haciendo Mad Lions. Claro. Sí, no, si yo no estoy diciendo que ahora mismo esté perdiendo el tiempo ni nada, simplemente que yo pienso que si el chaval apunta maneras, claro. Si el problema que tiene es un hipotético presencial, no creo que sea un problema a priori, o sea, es algo que se puede solucionar al final. Mientras no te hagas un CRISPR, todo al orden. A ver, vamos a ver qué nos dicen por el chat. Aparte de Quentin, por supuesto, debatiendo... Arriba alguien ha dado porro. Su equipo, a ver sí, si consigo encontrar... Quentin, el equipo de Quentin seguro que es full random. Ha dicho, creo, el mismo que Lucas... Sendo, Razor, Inserte, Mid, o sea, claro, el que sea, Mixerino y Omi. Y Omi porque van en pack. Omi vale, puede estar sí, bien, no, no sería inaceptable. Quentin, aparte de quejarte, tío, dame tu equipo de españoles, aunque esté Pepinero, si yo lo acepto. Y ojito con decir que el Getafe no puede ganar la Champions, ¿eh? Ojito, que sea por equipos, que no la gane el Leganés. Pero aquí el Getafe, por favor, ¿eh? Mira que siempre tendemos a lo mismo, a hablar de fútbol, con lo fácil que hubiese sido... Es como si metes en un equipo a Perks, a Rekles, a no sé qué. Mira que tienes ejemplos en el League of Legends para hacer equipos como de estrella, como para poner tal. Pero no son válidos. Es que hay ejemplos de equipos de mierda que han llegado muy lejos, ¿sabes? Sí. Será por ejemplos, el Leicester hace dos temporadas que venía de ascender, ¿sabes? Y se reventó a todo el mundo en una temporada y los humilló a todos, pero esas cosas pasan. Lo que pasa es que tienes o bien que creer en ellas. A ver, Quentin, si pudiesen ser españoles, está claro que todos meteríamos a los españoles que ya están en el LCS. Es que si no, ¿verdad? Claro, pero si decís que no son viables, claro que no. No es LCS. Nos dice también Sarita Senpai que soy recuperable. Hombre, que soy recuperable. Si yo quisiera volver a jugar, a Nixerino lo vapuleo de un guantazo. Pero yo ya he decidido que... A ti no se te podría meter en un equipo por actitud, no. Fíjate. ¿Que no? ¿Qué dices? Mi actitud fue sin presión de 10. No tienen ni idea. No tienen ni idea, vamos. A mí me han querido mis entrenadores. No tengo ni idea. No tengo ni idea. En equipo no tienen ni idea. Tú me conoces, me conoces en solo Q. No me conoces en equipo. En el equipo soy una persona maravillosa. Me habría querido entrenar todo el mundo. ¿O no? ¿Quién sabe? Cuando estás aquí, por algo es, Chicho. No te quiero ofender. Porque sabía que iba a hacer más bien a la comunidad haciendo esto. ¡Viva Dimecio! Todo el mundo va a callar. Vamos a... Mientras Quentin no nos dice nada, vamos a pasar a lo último, y quiero que sea muy rápido. Si puede ser, que sé que podemos liarnos. Y es, ¿qué cambiaríais de los equipos que no están en el top 4? Hay equipos que se han propuesto llegar al top 4 o que ese era su objetivo. Y yo os voy a preguntar, ¿qué cambiaríais de estos equipos? Muy rápido, ¿vale? No quiero explicaciones ni argumentaciones de media hora, ¿vale? Quiero muy rápido, quiero cambio esto y esto. Y si hay algo que a mí me choca en la cabeza, os lo pregunto. Vamos a empezar de abajo arriba. Vamos a empezar por Dragons. ¿Qué cambiarías? Dragons no aspira al top 4. Dragons aspiraba a top 4 a principio de la temporada. No. O sea, bueno, ya, pero no, ahora, me da igual. ¿Que todavía pueden? ¿Qué tendrían que cambiar para haber llegado al top 4? Vale. No ahora temporada. O sea, ¿qué han hecho mal, si queréis enfocarlo de esta manera? Vamos a empezar por Lucas. ¿Qué cambiarías, ¿vale? No lo sé. Oh, tengo un paraguas portable, si quieres lo puedo abrir. No lo sé. No sé, seguro que el medio no. Total, cambió tres veces ya el margen de error ahí. Claro, a Brown si lo hubiera cambiado. Pero no sé, a lo mejor la forma de trabajar. Hombre, si... No sé, si tienes un punto y esos jugadores no son malos, pues entonces es que no estás haciéndolo bien. Yo creo, ¿no? Ay, Dios mío. Vale, Quentin nos ha dicho, inciso, Quentin nos ha dicho, el mío sería sin top laner. Razor, Pepi, Adriache y Falco. Hostia, Adriache, bueno.
Bueno, pero Adrián está oficialmente retirado. O sea, está compitiendo en el Circuito Tormenta, claro, que es de amateur. Y los amateurs del Circuito Tormenta hemos quedado en que no son jugadores profesionales. Pues entonces Diamond no cuenta. El top Worldly. Da igual, no jugadores, cuenta. ¿Cómo jugadores, que no cuenta? Jugadores españoles por debajo de la LCS, por tanto, cuentan. Vale, vamos a pasar a Dragons. ¿Cambiarías en la metodología de trabajo? Es decir, ¿le cortarías la cabeza al staff técnico? Eso ¿me las preguntas a mí? Sí, te lo pongo a ti. No lo sé, no soy Dragons. No sé lo que tienen que hacer. Ya, pero te estoy preguntando a ti, claro. No sé cómo trabaja Agui, no sé cómo trabaja For Cloud. No sé si hay que despedirlos, no lo sé. Eso pregúntaselo a la gente de Dragons. Yo lo único que sé es que las cosas no se están haciendo bien. Y no sé si es por Agui, por Omi, por Sertus o porque Bro sigue el espíritu de Bro ahí. Y están linteando todos, no lo sé. No sé qué es lo que falla. O sea, que cortarías a Bro y modificarías el método de trabajo. Intentaría buscar otras alternativas de hacer las cosas porque no las están haciendo bien. Porque el otro día intentaron el funnel y... Vamos, me dio un ataque al corazón, ¿sabes? Me dio un ataque al corazón. Y la segunda partida no fue mucho mejor. No. Bueno, sí, sí fue mejor, ¿qué coño? Sí, empezaron 6-0, animal. ¡Oh! Joder, primero parecía que Dragon se empieza ganando. Pero qué más te da si luego pierdes, y además es peor que pierdas. Pero ya... Pero ya han mejorado. Ya han mejorado. El early, ya han mejorado el early. Vale, vamos a pasar al siguiente equipo que os liáis. Vamos a pasar con Penguins, que es el penúltimo en la clasificación, si yo no tengo mala memoria. Y me va a contestar esta pregunta Ruth. Es que Penguin... Espera, me ha pedido Gumball desde el chat que lea su equipo, ¿vale? Y su equipo es Enzo, bueno. InjaFace, Lucian, Nixie, Chichauchas y GG. Claro, yo también lo he leído antes, ¿vale? Dicho esto, Penguin se acaba de cambiar cosas, entonces es un poco complicado. Bueno, si crees que no han hecho los cambios adecuados. ¿Qué quieres que cambien? Porque vamos a suponer que Penguin no ha hecho cambios desde lo de antes. Porque no puedo decirlo desde lo de ahora, porque ni siquiera sé si va a funcionar. Así que desde lo de antes está claro que yo hubiese cambiado a Glebo y a Ippon, eso sí que es verdad. Lo dije el martes ya, esos eran mis cambios sobre todo, y Caracal. O sea, Caracal no puede seguir ahí. Y sigue ahí. Y pues ya sé... Los cambios. Ya, pues hubiese dejado... Hostia, qué duro me lo pones. O sea, hubiese dejado a Caracal, que es lo que ha pasado. Porque claro. Caracal siempre es la opción que... De todo lo malo es lo menos malo. Entonces, puestos a cambiar cosas, si tienes restricciones, pues es lo que no cambia. Si pudieses, lo cambias. Como no puedes, no. Y así está. Otra temporada más en Penguins. Pero sí, es lo que cambiaría. No sé si el cambio va a ser el correcto, pero... Lo que han cambiado es justo lo que yo habría cambiado. Yo no sé cómo iba la situación de tryouts en Penguins, pero sin duda alguna lo que tienen que cambiar es la forma de hacer los fichajes. De verdad, ¿no? No creo que lo estén haciendo bien. Lo llevan demostrando varias temporadas. Que fichen a Davis confirma que tienen que revisar cómo fichan a la gente. Entonces creo que tienen que cambiar los fichajes porque yo no hubiera fichado ni a Ippon, ni a Glebo, ni a Sealer, ni a Caracal para la European Masters. Sin más, me hubiera quedado con Java, hubiera construido un equipo alrededor de Java y ya está. Pero no sé de nuevo cómo iba la situación de tryouts, porque un día dijo Marauder, es que de 100 que hemos tryouteado, 80 me han dicho que nada, por presupuesto y no sé qué historias, no me acuerdo las palabras exactas, pero algo así era. Entonces... Sí, yo he de decir que cuando anunciaron el roster del European dije, menudo pufo, lo dije. Es más, lo hicimos en un programa y hay recuerdo de ello. Lo dije. O sea, hay constancia, si alguien lo quiere buscarlo, no sé cuál el número era, pero hay constancia. Vale, busca uno que ponga el título European Master y fácil. Vamos al siguiente... Espérate. Equipo que menos dinero tiene no es el equipo que tiene un equipo... O sea, ha dicho Quentin, qué raro que el equipo con menos dinero tiene un equipo flojo. No, porque Dragons tiene dinero y tiene un puto. Y que una cosa, que el año pasado tengo constancia de que el presupuesto de Penguins era el mismo presupuesto que G2 Vodafone para fichar a jugadores, ¿eh? Y G2 Vodafone acabó cuarto y Penguins hizo una temporada igual que la que está haciendo ahora. Entonces, acabó séptimo. Entonces, no me cuenten historias. Que no me cuenten historias del dinero. Que no me las cuenten. Cuanto más dinero, mejor. Sí. No. Sí. No.
Sí, no sí, a ver, no, a ver, no tiene eso, no tiene por qué, pero en lo siguiente punto, una cuanto vez tienes más el dinero, dinero más es saber usarlo. Más posibilidades. Tienes que tener dinero y luego tienes que saber usarlo. Y el problema es que hay gente que tiene dinero, tiene recursos y sabe usarlo, y hay gente que tiene dinero es que, y no mira, sabe usarlo. Pero es que mira, ya todas las temporadas, o sea, quitamos al equipo del ECS, ¿eh? O sea, al equipo de... lo quitamos. Pero todas las temporadas, la actuación de Giants es soberbia, es muy buena, es muy buena. En League of Legends es muy buena. A lo mejor esta están teniendo un poquillo más de complicaciones. Va a terceros, ¿eh? A un punto de segundos. Es decir, tampoco lo están haciendo tan mal. Pero es lo que decíamos el otro día, el martes. No están para quedar segundos, no están para quedar cuartos, están para quedar terceros. Pero te aseguro que el sueldo de un jugador de Giants es 10 veces inferior al sueldo de Werlip, o al sueldo de Selmade, o al sueldo de Nemesis. Entonces, que no me cuenten historias, que con un presupuesto decente puedes hacer muy buenas cosas. Lo demostró G2 Vodafone la temporada pasada, lo demostró Giants la temporada pasada. Tampoco necesitas tanto dinero, ¿eh? Que los sueldos no son tan sumamente desorbitados. Hay que tener dinero y hay que saber usarlo. Vale, vamos a pasar ahora con Seyfield. Si no recuerdo, ¿a qué equipo será? ¿Al equipo de Asus? Asus o Kif, uno de dos. No, es, no, ahí es Asus. Es Asus el que toca ahora, creo. Da igual. No, sí, no, Kif está cuarto. Kif me interesa porque Kif sí, está pero en top 4. Kif está cuarto, no porque nadie vaya a competirle el puesto. Creo que es Asus y luego Inmonkeys. Creo que Inmonkeys va quinto. Pues eres Asus, Seyfield. Sinceramente, de Asus, creo, no quiero poner en duda el trabajo de Pochipón, pero creo que les hace falta alguien que les enseñe a qué debe de jugar como equipo. No creo que sea falta de talento individual, creo que a nivel individual no son malos jugadores. Ahora están con el funneling y prácticamente llegan 100% de victoria con funneling, también en parte porque la gente todavía no sabe jugar exactamente contra él. Ya les digo, yo no creo que sea problema de que los jugadores sean malos, sinceramente. Yo creo que el problema que falta ahí es un poquito más de voz cantante, podríamos decir, de mejorar a nivel de estructura. Pero yo te digo, sinceramente, no creo que sean jugadores excesivamente malos, o creo que sea la panacea, pero obviamente no para ir como van. O sea, yo pienso que es un equipo que tiene, a nivel de jugadores, tiene tabla para estar peleando más cerquita a esos top 4, lo que están ahora mismo. Pues... Cadir a la calle, le da a la calle. Pues igual por ahí van los tiros, quién sabe. ¿Puedo decir yo lo mío? No, sí, no sé, sí, claro. Una antes de que diga. Claro, claro, nada, cualquier Lucas, apreciación que queráis decir podéis hacerla. Los fichajes de la SLO siempre son de cara a roster, ¿no? O sea, ¿yo puedo cambiar 40 veces de entrenador? Sí. Vale, ya está, ya puedes hablar. Yo dejaría de fichar cromos. En plan, ¿conocéis el FIFA, no? Sí, sí, sí. Claro. ¿Sabéis el modo foot? Que tiene unos ratings y tal, pues uno tiene 80, uno... no va de eso. O sea, no va de decir, vale, ¿quién? Tengo un 85, tengo un 83, un 82, un 80. ¡Buah, esto es un equipazo! No va de eso. O sea, va de tener un equipo. Y Asus Rock Army no es un equipo. Son 5 jugadores, 2 entrenadores y una organización. Así, hay un jugador por aquí, otro jugador por ahí, otro jugador estudiando, otro jugador aquí... un entrenador por aquí, Ledak bajando como siempre, y la organización ahí en la esquinita, ¿no? Entonces, a lo mejor el problema es que no puedes hacer un álbum de cromos, sino que tienes que hacer un equipo y tienes que juntar a 5 personas con un sentido y con una coherencia, ¿no? Creo que eso es lo que le está fallando al equipo de Asus Rock Army, que ficha pues por fichar. O sea, no es que no le encuentro un sentido. Yo tengo una cosa clara a día de hoy, y es que Cedrion es el mejor jugador, by far, pero by far, de Asus Rock Army. Echa a todo el mundo y hace un equipo alrededor de Cedrion. Y consigues una identidad de equipo, consigues un jugador franquicia, consigues coherencia a la hora de hacer los fichajes y consigues que la organización, por lo menos, empiece, Asus Rock Army, empiece a tener sentido. ¡Un pelín! Que desde hace mucho no lo tiene. ¡Un pelín! Un poco, nada, un poquillo, ¿eh? Que se os ha olvidado el tema del equipo de los streamers y todo eso, y desde entonces no hacéis nada. Comeros los mocos uno detrás de otro, así que por favor, que empiecen a tener coherencia, que eso es lo que les falla a Asus. Vale, pues yo estoy de acuerdo, así que habría que darle un capón a Reven, ¿no? Que es el que ha fichado el jugador.
Así que habría que darle un caponcito. Tal vez, si es el que ficha. O sea, a mí me llega que es el que ficha a los jugadores. Así que igual habría que darle un caponcito a Reven, que ha sido uno de los mejores jugadores de la Superliga Orange, como ha dicho Lucas. Pero igual fichando, ¿cuál? Pues no es tan de bueno. De la historia de la Superliga Orange. Bueno, de pero, la División de Honor. La División de Honor. Pero fichando no es tan bueno. Vale, pues podemos hablar del último equipo y os lo voy a dar así un poco, lo tiro a la cara. Hablando de presupuestos, creo que el Day Monkeys no es el más alto que se pueda decir y van quintos. Así que... ¿qué pensáis que tiene que cambiar eMonkeys para...? Van quintos con Asus. Nada. Dos puntos de Keith. O sea que... nada. Nada, no cambiaréis. Tienen que cambiar, nada. Nada. O sea, lo dejaríais tal y como está. Yo me quejo siempre que puedo de eMonkeys. Pero por circunstancias y por la temporada pasada y por histórico y porque es una vergüenza de equipo, ¿vale? Pero es que esta temporada... ya, lo que, ya está, si cortas aquí la temporada, se pueden dar con un canto en los dientes. Vamos. By far. Sobradamente. By far. Pero sobradamente, vamos. O sea, es que no hubiera dado un duro, pero es que hubiese repartido billetes, de verdad. Diciendo que iba a quedar fatal. Y mira cómo van. Creo que lo que han hecho, lo han hecho bien. Han tenido la circunstancia de David, Carbono está supliendo perfectamente. Ya está. No dicen por el chat que cambiarían a Elodin y a Morjo. ¿Para qué? Para... exacto. Es que, vas a desestructurar el equipo así. Exacto. Tienes a Monk, que es coin flip, pero aún así es sólido con la temporada. Sólido en plan el conjunto de Monkeys desde la temporada pasada. Pasa lo mismo con Morjo. Tarki está haciendo su trabajo excelentemente. Carbono está dando muy buenos resultados. A ver, Tarki está flojillo. Es también es verdad, sí, también es verdad. Checola, yo creo que es un midlaner que da bastante la talla también, entonces... sobradamente. ¿Está funcionando? A la manera de eMonkeys. No van a quedar primeros de la SLO, pero está funcionando. Yo, si fuera eMonkeys, dejaría de ser eMonkeys. Es decir, si tuviera la oportunidad de coger a todos los jugadores y en vez de que se llamaran eMonkeys, pasarlos todos a Dragons, diría, joder, qué guapo, está bien. ¿Sabes? Y quitaría a eMonkeys del camino. Los echaría, ¿no? Por el tema de que no has cumplido las condiciones de tu contrato, de tener una gaming house y todo eso, de cuidar a tus jugadores, de preocuparte por ellos, de preocuparse por el bienestar de tus jugadores, por preocuparse por bueno, pues porque estén bien, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Que se le pide a las organizaciones que están en una liga regulada en la SLO, en una liga regulada por Riot. Eso. Dejaría y quitaría a eMonkeys y metería a otro club. Eso es lo mejor que le podría pasar a estos jugadores. Sí. Ya he recordado mucho la comparación de cuando ves cine español y dices, ¿qué es lo mejor que puede ser en la película? Que no parece cine español. Pues me ha recordado a eso, ¿no? Pero vamos, que yo coincido plenamente. O sea, ya la mancha del nombre que tiene encima es eMonkeys, por desgracia, va a ser difícil que se la quiten. Pues a ver, entonces, si no cambiáis nada, pero supongo que eMonkeys puede quedar cuarto sin ningún problema. Pero veremos, están ahí, quiero decir, sí, a ver, otra cosa es que lo hagan, pero... están a dos puntos, loco. Claro que no, pero que presupongo que estáis, que le veis con opciones. Así que sí, que es verdad que están ahí, que solamente digo lo que pensamos. Así que, bueno, ver a eMonkeys en playoffs, pues sería curioso, estaría bien. Y ya, si se cargan a Riders en un Bo 5, pues nos descojonamos todos y... sería para la hostia, ¿eh? Eso, o sea, sería ya... para la narrativa de la liga, para Riders sería la muerte. Para Riders sería la muerte. Claro, a lo mejor van a la gaming house de eMonkeys y la queman, ¿sabes? A lo mejor le regalan el mech a eMonkeys y ya está. ¿Te imaginas? Escucha, ¿te imaginas a Jandro? ¿Te imaginas a Jandro y a Elodin diciendo, el que gane esta partida se queda con el mech? Y van, claro, no sería la primera vez que eMonkeys va a entrar al MEC, ¿eh? Entonces, en esa situación, está Fernando Piquer con el CEO de eMonkeys, que no sé quién es, y dicen, nos jugamos el MEC, y el que gane se lo queda. Sería ya me tú, Dan, de fondo será un te falta sería, y ya se arregla todo. Dos mapas con el Odin de presentador. Brutal, ¿eh? Brutal. ¿Te imaginas? Por favor, que eMonkeys, que por favor que, por favor que todo lo que estamos diciendo se cumpla. Así pero que estaría contra Mad Lions. Contra no, porque si pasan cuartos, jugaría terceros, contra Riders. Que queden terceros y así se juega que quede tercero. En una pool party. Es que Mad Lions. Mira, Riders contra eMonkeys en el mech y Lions contra Giants en la está, pool party. Eso es. Casi. Monkeys ¿a qué vamos a ir? ¿A los platos de Barcelona? Pudiendo ir a la piscina de Mad Lions
Yeah, make the Riders. Dicen por aquí que Monkeys lleva 6 años sin firmar contratos con Gamer. Pues eso. No tengo ni yo idea. Eso son cosas que jamás entenderé, sinceramente. ¿Y qué contratos tienen? Espera, ¿qué contratos tienen los equipos algo así, con...? Ah, stand, vale. Claro. Ahí ya no tengo... Hostia, pues el Standing Monkey era el más molongo, ¿eh? Que tenía ahí mejor, todas las lianas... A lo mejor porque no ponen la cash de... No lo sé, la verdad. La cash. Porque lo que ahorran en Airbnb lo ponen en el Standing. Claro. Claro, lo que ahorran en Gaming House lo ponen en... Claro. Claro. Uh-huh. La mascota. Uh-huh. Pues señores, hasta aquí el programa de hoy. Hoy pues no había... Hemos tenido que sacar esos temitas, pues... Ha estado muy bien, ha sido muy maravilloso. Teníamos pocas noticias, eso sí, pero oye, ha estado muy bien. Y bueno, pues aquí lo vamos a despedir. Creo que ahora, antes de iros, os vamos a dejar con otra vez con el tráiler de nuestro vídeo de Gamergy, que saldrá mañana. Nuestro vídeo de Gamergy, de los Kiwis. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No olvidéis seguirnos en redes sociales, a Lucas Rojo, a la señorita Ruth, al señorito Sifil, vienen ahí abajo. Y por supuesto agradecer a nuestros queridísimos realizadores, tanto Silfion como a su empresa Shadowframe, los overlay y la realización, y estar aquí con nosotros y confiar en nosotros para esto. Y bueno, como digo siempre, el martes más, pero no mejor, porque es imposible, aquí en Café con Kiwis. Un saludo y hasta luego. Chao.